noches a todos, bienvenidos a este programa Camino a Casa, esta maravillosa noche de viernes. Dándole la bienvenida a cada una de las personas que se conectan de diferentes partes de Colombia y del mundo. También un saludo especial y saludo a mis compañeros de Camino a Casa, Wilson León, John Reyes, Diego Vargas, Martica, muy buenas noches. Vamos a estar aquí como anfitriona la noche de hoy. Recuerden que esta sesión está siendo grabada. La persona que no desee que su nombre o imagen salga en ella nos escriba el correo de contacto@caminoacasa.com.co y también vamos a tener una sesión de preguntas que al final podrán ser respondidas por nuestro invitado, ya sea desde chat con nuestro moderador John, o con la opción de levantar manito que lo encuentran en participantes. Martica, muy buenas noches. Vamos a darle poderes a Martica. ¿Listo? Listo. Ahora sí, buenas noches a todos. Hola, mi caro, ¿cómo estás? Compañeros de Camino a Casa, buenas noches. Buenas noches. A todos. Buenas noches. Hoy tenemos un invitado súper especial, una persona que ya nos ha acompañado, es un amigo de la casa, un compañero más de Camino a Casa. Él es Mariano Esquivel, muchos ya lo conocen. Los que no, les cuento un poquito de él. Él es artista plástico, expositor internacional, además de docente universitario, y hoy nos viene a hablar de un tema súper chévere, un tema que a muchos nos genera curiosidad. Y es sobre la gravitación de los dioses, mitos y héroes. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muy bien, contento de estar con ustedes. Como siempre, bienvenido a Camino a Casa. Y pues sin más, la sala es tuya. Sí, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla entonces. Claro que sí. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla compartida? Claro que sí, ya está perfecto. Ok. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que el tema que vamos a tratar logre captar su atención. La mitología universal, cualquiera de los muchos mitos de la historia humana, es bastante compleja. Y es muy complicado tratarla en tan poco tiempo. Sin embargo, el propósito es que conectemos puntos, que logremos darnos cuenta de que, a diferencia de lo que hemos pensado durante bastante tiempo, la información, el conocimiento, no está dividido en parcelas, sino que todo forma parte de una única cosa, que nada está desvinculado. Así que lo que vamos a hacer es justamente dedicarnos a enlazar los puntos entre distintos mitos. Solamente veremos algunos muy tangencialmente, otros un poquitico más a fondo en la medida de lo posible. Entonces vamos a darle inicio. Los dioses gravitan a nuestro alrededor. Siempre han estado ahí, desde el surgimiento de la humanidad. Están presentes en todas las culturas y forman parte de la mayoría de las religiones. Aquellos que hoy vemos como mito, otrora fueron deidades a las que se les rendía culto y su existencia se consideraba incuestionable. Esos dioses surgidos en diversas culturas, a veces inconexas geográficamente, están vinculados entre sí, en ocasiones de forma sutil y en otras de manera muy obvia. Algunos han mantenido su vigencia anclados en viejas tradiciones. Les voy a dar un ejemplo. Aquí tenemos a Prometeo. Este es uno de los personajes más famosos de la mitología griega. Y cuando pensamos en mitologías, solemos asumir que se trata de algo que pertenece al pasado, que está muy lejos de nuestra cotidianidad, y resulta que no es así. Nosotros hemos extrapolado a estos personajes, a estos dioses, a estos paladines,
del pasado a nuestro presente y en muchos sentidos siguen acompañándonos. Si nos fijamos en este Prometeo, lo hemos transmutado en varios personajes contemporáneos, pero les voy a mostrar uno. No voy a hablar sobre las semejanzas entre este Prometeo de la antigüedad y este Prometeo contemporáneo, justamente por razones de tiempo, pero sí sirve para que nos demos cuenta de que la mitología del pasado y la mitología contemporánea siguen manejando una misma simbología y en muchos sentidos también una misma conceptualización. Vamos a hablar un poquito de los dioses griegos, de los dioses nórdicos, de los dioses sumerios, de los dioses egipcios. Me gustaría que notaran en este gráfico tan hermoso que hay una chica que se encuentra en medio de estas deidades egipcias. La escala no es casual, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, el por qué. Vamos a hablar un poco de la mitología hindú. Y vamos a enlazar estos mitos con otros que también se van a tocar tangencialmente con algo más reciente, que de alguna manera está muy relacionado con lo anterior, que es el libro Durantia. Para quienes no lo conozcan, quienes no estén familiarizados con esta obra, les digo muy rápidamente de qué se trata. ¿Qué es el libro Durantia? El libro Durantia es un compendio de astronomía, de astrofísica, de bioquímica, de geología, de historia, de filosofía, de teología, de arte, y también compendia otras cosas que no menciono aquí, pero básicamente acabo de enumerar las principales. Los documentos que componen el libro Durantia fueron recibidos por un pequeño grupo de personas en Chicago. Su líder era el doctor William Sadler, un psiquiatra altamente respetado que enseñaba en la Escuela de Posgrado en Medicina en la Universidad de Chicago. El libro Durantia no fomenta ningún tipo de dogmatismo, la creación de sectas, movimientos religiosos o iglesias. El libro Durantia tampoco discrepa de las religiones existentes ni busca invalidar sus doctrinas. El libro Durantia fue publicado bajo el Derecho Internacional de Propiedad Literaria el 12 de octubre de 1955. Ahora vamos a ver cómo es que ocurre esta gravitación de los dioses a partir de algunos mitos, ¿no? Como ya les dije, son los griegos, los nórdicos, los sumerios, los egipcios, los hindúes y el libro Durantia. Todo esto está vinculado. Son estos dioses que están reflejados allí y que siempre han estado a nuestro alrededor en alguna medida. Ahora vamos a ver rápidamente cuál es el origen del universo para estos distintos mitos, ¿no? Para cuáles son las cosmogonías, ¿no?, que pertenecen a estos mitos. Lo que voy a mostrar a continuación no es precisamente la única versión que existe. Hay versiones diferentes para cada una de estas cosmogonías, pero yo elegí las que consideré que podían ser más apropiadas para esta presentación. En el caso de la mitología griega, la cosmogonía y la genealogía de los dioses está basada en la obra del señor Hesíodo, ¿no?, en este libro que se llama La Teogonía. Para los griegos, el universo comienza con el caos. El caos es como la nada, es como la ausencia de todo. El caos es un ser primigenio del cual se origina todo. Unidas a él estaban la tiniebla y la noche en una suerte de trinidad que al dividirse dieron origen al nacimiento de Urano, el cielo, y Gea, la tierra. La semejanza entre las distintas cosmogonías de las varias mitologías del planeta es bastante semejante. Y me gustaría que trataran de fijarse en ello. Aquí tenemos, por ejemplo, la genealogía de los dioses de la mitología griega. No las vamos a estudiar, no las vamos a leer. Esto tomaría bastante tiempo y es complejo. Y a veces
incluso confuso, ¿no? Así que simplemente me limito a mostrar un gráfico, porque esto lo pueden buscar ustedes si están interesados en verlo con más detalle. Es muy interesante. En el caso de la mitología nórdica, se trata de Alfáter. Así pues, cuando nada había y la oscuridad reinaba en todas partes, existía un poderoso ser llamado Alfáter, el padre de todo. Un ser tanto no creado como no visto. Era una especie de ser invisible que había existido desde siempre. En el centro del espacio se encontraba, en el albor del tiempo, un gran abismo llamado Ginnungagap, la tristeza entre la grieta entre las grietas, la cima grandiosa, cuya profundidad no alcanzaba a ver ningún ojo y que estaba cubierto en una constante penumbra. Estos seres son los que dan origen al universo en cada una de estas mitologías. Aquí tenemos también un gráfico que muestra el árbol genealógico de la mitología nórdica. En el caso de la mitología sumeria, que también incluye la asiria y la babilónica, entre otras, todas culturas que se dieron en Mesopotamia, la cosmogonía empieza de la siguiente manera. Este segundo gráfico que acabo de colocar allí no es casual y lo vamos a comprender mejor más adelante. Se trata de Nammu. En la etapa temprana de su civilización, es decir, la sumeria, el universo sumerio fue poblado por dioses y diosas engendrados por el caos. Noten ustedes la coincidencia, ¿no? Siempre está allí el caos. Personificado en Nammu, la diosa madre, y por Apsu, el dios padre identificado con el océano, y de cuya unión surgieron el hombre y los animales. Nammu era la diosa madre sumeria primordial, que dio a luz a los dioses y creó a la humanidad. A pesar de su importancia, gran parte de su historia está envuelta en el misterio, aunque Nammu no aparece como personaje principal en ninguno de los mitos sumerios conocidos, es mencionada brevemente en varios de ellos. En el mito titulado Enki Inima, por ejemplo, se menciona que Nammu fue la madre primigenia que dio luz a los dioses superiores. Es esta la razón por la cual la colocamos aquí como origen del universo, ¿no? Para la mitología sumeria. La gran mayoría de la información que podemos encontrar sobre mitología de sumeria se halla en las tablillas que dejaron esta cultura, la sumeria, la asiria y la babilónica, en unas tablillas de arcilla cocida, con la famosísima escritura cuneiforme. De allí se extraen o se extrajeron los mitos, las historias que componen la mitología sumeria. En el caso de la mitología egipcia, se trata de Nun. Fíjense que también hay una semejanza fonética entre estas deidades que dan origen al universo en varias culturas. Si se hiciese un examen etimológico, por ejemplo, encontraríamos una cantidad de cosas interesantísimas. Al principio de los tiempos solo existía Nun, las aguas cósmicas primordiales, y todo era silencio, tinieblas y vacío. Era el caos. Fíjense ustedes, nuevamente el caos y el desorden. Era el ancestro de todo, de todo cuanto iba a existir a partir de él. El Nun contenía un formidable poder donde se encontraba la esencia de la creación. Esta esencia era el demiurgo, el principio creador que sentía la vida dentro de sí. Cuando éste tuvo conciencia de la vida que llevaba en su seno, comenzó a moldearse a sí mismo hasta alcanzar una forma tangible. Se había producido la separación entre el demiurgo y el Nun. Y es el demiurgo quien se encarga de realizar la creación. Aquí tenemos el árbol genealógico de la mitología egipcia. Interesantísima por demás. Cada uno de estos dioses tiene una significación y tiene un papel dentro de esa cosmogonía. Para los hindúes, el origen está en Brahma. Disculpen, me regreso un momento. Notemos que Brahma tiene tres caras, ¿no? Todo esto tiene una razón de ser. Hay un contenido simbólico, un contenido semiótico en cada una de estas imágenes que lamentablemente pues,
no podemos analizar, pero sí les digo que está allí para que lo tomen en cuenta. En el hinduismo, Brahma es el primer ser humano o también el dios creador del universo y miembro de la Trimurti, la tríada conformada por Brahma, dios creador, Vishnu, dios preservador, y Shiva, dios destructor. Brahma, por un acto de pensamiento, dividió el huevo primigenio en dos y formó con una mitad el cielo y con la otra la tierra. El universo era una entidad cerrada, contenida por los anillos de Sheshu, la cobra negra. En el fondo de todo había un mar de leche rodeado completamente por parte del cuerpo de esta serpiente. En el lácteo océano nadaba una enorme tortuga, sobre cuyo caparazón se apoyaban cuatro elefantes, cada uno localizado hacia un punto cardinal. A su vez, estos animales sostenían sobre sus lomos la tierra. Más o menos la representación vendría a ser lo que vemos aquí en pantalla, ¿no? Para la mitología hindú, ¿no? El gráfico de su cosmogonía viene a ser esto. Y en el caso del libro de Urantia, el origen está en el Padre Universal. Y ustedes van a encontrar con que hay una semejanza enorme entre algunos conceptos del libro de Urantia y lo que viene a ser la religión judeocristiana. El Padre Universal es el Dios de toda la creación, la primera fuente y centro de todas las cosas y de todos los seres. Dios es creador, controlador y sustentador infinito. Del Padre Universal surge el Hijo Eterno, como manifestación de su primer infinito y absoluto pensamiento. De la primera acción idéntica e infinita del Padre Universal y el Hijo Eterno, surge una tercera personalidad denominada Espíritu Infinito. Estas tres personalidades residen en el centro de todas las cosas, en un lugar físico denominado la Isla Eterna del Paraíso. Estas tres deidades dan origen a un universo central, siete superuniversos evolutivos y una multitud de otras deidades y criaturas en orden descendente que culmina en los seres humanos. La parte que ustedes vieron que está entrecomillada, su primer infinito y absoluto pensamiento, se debe a que en el libro de Urantia, y en realidad también en las otras ideas sobre el origen del universo, desde el punto de vista mitológico, no hay un origen real. Nosotros que existimos dentro de lo que es la idea del tiempo y el espacio, en donde todo lo vemos como una sucesión de cosas, es necesario pensar en un momento en donde se da un inicio, un origen de algo. Pero en la realidad de estos conceptos complejos no hay ni principio ni fin, no hay un origen, sino que las cosas siempre son desde el inicio. En este caso, pues estamos hablando de absolutos que son bastante complicados de asimilar para nosotros. Viene a ser un detalle de un gráfico que muestra cómo es la estructuración en esa cosmogonía de la que nos habla el libro Durante. Ahora, esto a manera de meramente de ejemplo, las trinidades en los mitos de todo el planeta se repiten constantemente, son muchos. En el caso del libro Durante son muchísimos. Las trinidades son una estructura muy importante dentro de lo que es la idea que ha tenido el hombre de cómo son las deidades que dan origen al universo. En el caso, por ejemplo, del caos, está esa trinidad con la tiniebla y con la noche. En el caso de la mitología sumeria, serían Namu con An y Enki. En el caso de la mitología egipcia, sería Amón con Mut y Yonsu. En el caso de la mitología hindú, sería Brahma con Vishnu y Shiva. Y en el caso del libro Durante, el Padre Universal con el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, que no deben ser confundidos aquí con la idea cristiana de Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el caso de o en la idea de Dios Padre, Dios Hijo como Jesús y Espíritu Infinito como Espíritu Santo, no son iguales.
Ahora, para que entendamos un poquito cómo está estructurada la creación en los distintos mitos, vamos a partir de una idea que pertenece a la tradición judía, a la Cábala. En la tradición judía, la creación la hace el Demiurgo, que como ustedes habrán notado, se menciona también en algunos de los mitos precedentes desde el punto de vista cosmogónico. Así que lo que les voy a mostrar aquí es una manera de ilustrar cómo está concebida la creación desde la idea del Demiurgo. El Demiurgo original podría ser, por ejemplo, el Padre Eterno, por citar alguno. Entonces, este ser primigenio es el que da origen a todas las cosas, como vemos aquí en este bellísimo fresco de Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina, ¿no? Dios creando el sol y la luna. Entonces, pensemos en este ser primordial, que puede ser Dios Padre, o puede ser Brahma, o cualquier otro, creando de la nada. Este ser crea otras deidades. Estas deidades que va creando son inferiores al original. Son inferiores en cuanto a conocimiento y en cuanto a capacidad creadora. Estas deidades secundarias dan origen a otras, ¿no? Se denominan emanaciones. Y como ustedes se darán cuenta, hay una especie, digamos, de degradación en cuanto a capacidad, conocimiento, poder de estos seres creadores. Hasta llegar a su última expresión, que ya vamos a ver cuál es. Entonces, estas emanaciones vendrían a ser los gobernantes del universo en distintos escalafones. Esto se cumple prácticamente en todas las cosmogonías. Y es muy interesante, incluido el libro de Brantia. Aquí, por ejemplo, podríamos ver a la emanación a la que le correspondió crear nuestro planeta. Y nosotros vendríamos a ser la última expresión de esa penúltima emanación, y Adán sería la última que da origen a la humanidad, ¿no? Si no recuerdo mal, pero es posible que me equivoque, estoy citando de memoria, creo que a este Adán, que es el último demiurgo, es el Adán Kadmon, ¿no? Dentro de lo que es la tradición cabalista, ¿no? De ahí que nosotros también tengamos ese deseo de crear, ¿no? Esa necesidad creativa. Viene del hecho de ser creados por una serie de seres que tienen esa misma necesidad de crear, ¿no? Y esta parte es muy importante porque solo así logramos comprender los árboles genealógicos de estos distintos mitos. Ahora vamos a fijarnos cómo son estos dioses, ¿no? No solamente los del Olimpo, en realidad yo voy a colocar aquí los del Olimpo más con la intención de ilustrar a todos los otros que por referirme exclusivamente a ellos. Fíjense que estos dioses tienen varias características que son comunes prácticamente a todos los mitos. Son inmortales, son semimortales, son físicos, semifísicos, espirituales, antropomorfos, multiformes, zoomorfos, gigantes. Prácticamente, estos ítems que acabo de colocar aquí se repiten en casi todas las mitologías. Y es muy importante tenerlo en cuenta, ya que, como les dije al inicio, se trata de ir conectando puntos. Pero estos dioses son muy semejantes a los seres humanos en muchísimos sentidos, sobre todo los que son o los que vienen a ser las expresiones de esas emanaciones que mencionaba antes del demiurgo, más cercanas a nosotros. Entre más cercanas a nosotros son, mucho más parecidas a lo humano son, y por lo mismo comparten muchos de nuestros muchas de las cosas positivas que tenemos nosotros y también muchas de las negativas. Así que estos dioses suelen ser, por ejemplo, creativos, amorosos, bondadosos, empáticos, generosos, éticos, sabios, ¿no? Pero también tienen sus opuestos, igual que nosotros. Son vengativos, envidiosos, violentos, belicosos, codiciosos,
egoístas, desleales y lujuriosos. Y este último punto termina siendo vital desde el punto de vista de la comprensión del origen del hombre y de muchas de las cosas que se dicen en las mitologías que nos ocurrieron, ¿no? Aquí tenemos al señor Sócrates, filósofo que vivió en Grecia hace unos 2.500 años aproximadamente. Sócrates era muy, muy crítico de las creencias religiosas de entonces, lo que para nosotros viene a ser ahora la mitología griega, debido a que, para citar un ejemplo, ya que esto aparece en varias obras del pasado griego, pero aquí la de Ilíada y la Odisea, en estos libros se describe a los dioses como seres con todas estas debilidades humanas que acabo de enumerar y que Sócrates consideraba que eran un pésimo ejemplo para la humanidad, ya que para muchos era sencillo justificar su mal comportamiento aludiendo que, pues, si los dioses pueden hacer esto y aquello, ¿no? Que es éticamente cuestionable, pues, ¿por qué nosotros no? Así que Sócrates consideraba que estos dioses de su religión, hoy en día mitología, eran pésimo ejemplo. Él tenía una idea de la deidad que tenía que ser estrictamente positiva, que no debía padecer nuestros defectos. Por lo mismo, estos dioses tenían disputas, algunas diferencias sumamente fuertes que tuvieron gravísimas consecuencias para nosotros. Aquí tenemos el ejemplo clásico, el más conocido de todos. Aquí estamos viendo una imagen de Francisco de Goya que representa a Saturno devorando a sus hijos. Saturno es el nombre de este dios para la cultura romana, y sin embargo es Cronos para la griega. Entonces, por ejemplo, Urano encerró a sus hijos en el Tártaro por temor a que estos lo destronaran, hasta que efectivamente fue destronado por Cronos, que a su vez fue destronado por Zeus. Entonces el ser que aparece aquí en el gráfico es el mismo Cronos o Saturno devorando a sus hijos, lo cual hacía con la intención de que ninguno de ellos lo destronara eventualmente, ¿no? Eso también se interpreta como un símbolo del tiempo que devora a sus hijos, ¿no? El tiempo nos devora a nosotros porque sencillamente en la medida en que va pasando vamos envejeciendo y eso es una forma de ser consumidos por el tiempo. Esto es muy frecuente en varias mitologías, no es exclusiva de la mitología griega. Las deidades de otros mitos también devoraban a sus hijos. Y esto es sumamente llamativo porque nuevamente encontramos una serie de coincidencias que se repiten en los distintos mitos. Aquí volviendo nuevamente a Prometeo. Prometeo era primo de Zeus. Y resulta que Prometeo, a quien también en algunos textos griegos se le atribuye la creación de los seres humanos, era alguien que simpatizaba con la humanidad y que, a diferencia de los demás dioses, buscaba su bienestar. Los dioses de la mitología griega no simpatizaban mucho con los seres humanos, los veían como seres inferiores, ¿no? Y en realidad les importaba muy poco el destino humano. En cambio, Prometeo, que se preocupaba por ellos, les enseñó la agricultura, la metalurgia, la cría de animales y otra serie de cosas. Y en un momento dado, también robó el fuego para los seres humanos. Esto se debe a que Prometeo era un dios más o menos vivaracho, ¿no? Que le hacía trampas a Zeus constantemente. Y devolver el fuego a la humanidad era algo que estaba prohibido, lo cual hizo Prometeo y originó un castigo terrible. Esto un poco para ilustrar la situación entre los dioses y los seres humanos. Los dioses de la mayoría de las mitologías no eran seres precisamente benignos con los seres humanos. Y también para ilustrar las disputas entre estos dioses, ¿no?
que eran, por supuesto, pues parientes, ¿no? El castigo que Zeus decretó para Prometeo consistía en ser encadenado en una montaña y ser visitado a diario por un águila que devoraba sus entrañas. Cada día esta águila torturaba a Prometeo, devorando su cuerpo, parte de su cuerpo, que se regeneraba en las noches para que al día siguiente se renovara la tortura, ¿no? En la mitología griega y en las otras historias sumamente crueles e incluso difíciles de contar, están presentes, lo cual también es sumamente llamativo. La titanomaquia, por ejemplo, es una de estas disputas entre los dioses, en este caso de la mitología griega. Esta titanomaquia se repite en distintas culturas, en distintos mitos, con otras denominaciones. En la titanomaquia, los titanes, Océano, Zeo, Hiperión, Críos, Hápeto y Crono, eran los hijos primogénitos de Urano y Gea, quienes engendraron más tarde a los cíclopes, monstruos con un único ojo en la frente, y a los hecatónquiros, que tenían 100 brazos y 50 cabezas. Miren, estos seres que parecen absurdos tienen un valor simbólico en algunos casos y literal en otros. Cuando apenas creció, Zeus obligó a Cronos a vomitar a sus hermanos, liberó a los cíclopes y a los hecatónquiros y se alió con ellos por Zeus y sus aliados en una terrible guerra, la titanomaquia, en la que tomaron parte todos los dioses. Esta guerra la vamos a ver representada en otros lugares. En el caso de la mitología sumeria, se trataba de Enki y Enlil. De acuerdo con los antiguos textos sumerios, el dios sumerio Anu, el señor supremo del cielo, tenía dos hijos, Enki, señor de la tierra y aguas, cuya madre era Antu, y Enlil, señor del aire y señor del comando, cuya madre era Ki. Estos dos medio hermanos no se llevaron bien. En el tiempo de Noé, fue Enlil quien creó el gran diluvio para aniquilar a la humanidad. Recuerden que les dije hace un momento que para los dioses, los seres humanos, realmente éramos muy poca cosa. Para salvarla, Enki, en contra de las órdenes de los Anunnaki eran la denominación para los dioses sumerios. Esa denominación hoy en día está muy en boga. Bueno, retomo la lectura. En contra de las órdenes de los Anunnaki, que Enlil controlaba, advirtió a Utnapishtim, que es el Noé en la Biblia, del inminente desastre, para que construyera una embarcación para que se salvara él, su familia y probablemente un buen número de artesanos y otros trabajadores de Utnapishtim. Enki también incluyó la semilla de otros seres vivos. Este mito es sumerio. Este mito tiene, de acuerdo a la historia ortodoxa, 6.000 años. Sin embargo, la Biblia es mucho más reciente, así que se cree que el mito está tomado, en el caso de la Biblia, de aquí, de la cultura sumeria. El diluvio universal es muy particular porque está presente en prácticamente todas las culturas del planeta. Y para que lo entendamos un poquito mejor, me gustaría que escucháramos un pedacito de lo que nos cuenta Javier Sierra, el escritor e investigador español, sobre este mito, ¿no? El mito del diluvio, que por cierto, en lo que va a decir coincide bastante con la versión del libro Durantia, y también porque va a hacer mención de Gilgamesh, que es el que se considera el primer libro de la humanidad, ¿no? Antes que la Biblia, antes que cualquier otro libro, el primero fue el Gilgamesh, un poema de origen sumerio. Mariano, no se le escucha. Y una de las más evidentes es la historia del diluvio. Fíjate que
fíjate que el Antiguo Testamento, casi todos los expertos coinciden que se debió empezar a redactar los distintos libros del Antiguo Testamento hacia más o menos hace unos 4.000 años aproximadamente. Hace 6.000 se redactaba y se ponía por escrito la primera novela, entre comillas, de la humanidad, que es la Epopeya de Gilgamesh. La Epopeya de Gilgamesh es un texto sumerio que cuenta el viaje de un rey que acaba de llegar a su trono, es un rey joven, es este Gilgamesh, y que de repente, pese a ser rey, vive angustiado porque se da cuenta de que de nada le vale la corona para superar el destino que la vida le tiene preparado. El destino es el mismo, tuyo, mío y el de los espectadores, es la muerte. Así que él, sublevado con esa idea de que va a morir, emprende un viaje hacia el territorio de los dioses, hacia el Edén, para encararse a los dioses y reclamarles la inmortalidad. Después de muchísimas peripecias, que son las que cuenta la Epopeya de Gilgamesh, llega al Edén, traspasa ese umbral, entra en el más allá donde viven los dioses, y los dioses le dicen que solo un humano en la historia de la humanidad ha merecido la inmortalidad. Ese hombre se llama Utnapishtim, y es un personaje que se salvó en medio de una disputa de los dioses Enki y Enlil, del panteón sumerio, cuando uno de ellos, Enki, le avisó de que el otro, su hermano Enlil, planeaba la destrucción de la humanidad por una inundación. Enki le susurró a través de una pared de caño, de caños, de cañizo, le susurró que construyera un barco de unas determinadas dimensiones y unas características muy, muy concretas. Esas características son las mismas que después aparecerán 20 siglos más tarde en el Antiguo Testamento. Es la misma historia, pero contada miles de años antes, 2.000 años antes. Y probablemente el relato de Gilgamesh ni siquiera sea original. Es decir, muy probablemente se hace eco de una tradición mucho, mucho más antigua, en una época en la que no existía escritura, en la que la única forma de transmitir conocimiento de padres a hijos era a través de cuentos, era a través de relatos que se contaban al calor de la lumbre bajo las estrellas. Pero, Javier, tenemos una fecha. Sí, se maneja con una fecha. Claro, porque lo que dice Robert, en estas palabras que nos ha dedicado, es que ese relato puede retrotraerse a hace aproximadamente 10 u 11 mil años. Y hay una información geológica que es interesante. Efectivamente, en ese periodo histórico, por la geología, sabemos que hubo un importante cambio en la estructura de este planeta, un calentamiento global, muy parecido a lo que ahora los científicos están previendo, ¿no?, y estudiando. Un calentamiento en el que las grandes masas de hielo de los polos, que en el caso del Polo Norte llegaban casi casi hasta Burgos, es decir, habían tapado buena parte de Europa, por merced a ese calentamiento comenzaron a retroceder, a dejar más terrenos de cultivo abiertos, pero ese agua tenía que ir a alguna parte y fue a los océanos. Los océanos subieron de nivel, el perfil costero de todo el planeta cambió y probablemente muchas de las poblaciones primigenias de nuestra especie hace 10, 11, 12 mil años estaban viviendo en las zonas templadas de costa, perecieron inundadas por este fenómeno. Y ahí es donde puede haber surgido el mito del diluvio. La manera de transmitir de padres a hijos, cuidado con la costa, cuidado con la subida de las aguas, fue a través de estos cuentos. El mito del diluvio y los diferentes Noés. Bueno, ese es otro tema. Es decir, es verdad, el mito del diluvio aparece, como comentábamos antes de la pausa, en 240 versiones de esta historia en los 5 continentes separados entre sí por miles de kilómetros y por años de historia. Pero todos ellos tienen un elemento en común que a mí me parece desconcertante, y es que la humanidad se salva porque alguien, Utnapishtim, Noé, pero hay otros muchos nombres, Deucalión en Grecia, en fin, muchos otros, alguien es avisado, un humano es avisado por los dioses o por Dios para que o bien se suba a un cerro o a una palmera o construya un barco, o se meta en una cueva profunda para salvarse de la inundación. Y ese punto es el que a mí me interesó cuando yo empecé a escribir El Ángel Perdido, porque a mí me interesaba la comunicación entre los planos superiores y los planos inferiores, entre los dioses y... Como pudimos darnos cuenta,
el mito del diluvio está en todo el planeta. Hay otras informaciones, otras versiones diferentes sobre lo que pudo haber ocurrido con este diluvio y el origen del mismo. Pero pues eso quedaría quizá para otra oportunidad. Continuando con esas disputas entre los dioses, está también la guerra de Kurukshetra en la mitología hindú. Aquí, los principales dioses hindúes, incluyendo Brahma, Vishnu y Shiva, a menudo se involucran en la guerra, ya sea en forma de avatares o en su verdadera forma. Ellos y muchos héroes hindúes utilizan astra, armas celestes con poder sobrenatural temible, para ayudar en la batalla. En el Mahabharata, una de las 12 epopeyas más importantes en sánscrito de la antigua India, se narra la lucha entre dos grupos de primos en la guerra de Kurukshetra. Me disculpan, pero yo siempre soy muy malo pronunciando estos nombres enredados. Y los destinos de Kauravas y los Pandava, príncipes sucesores. La descripción de las armas, y esto es muy interesante, la descripción de las armas más temibles utilizadas en esta guerra solo puede equipararse a la bomba atómica. Cuando se lee el Mahabharata y se pone atención a la manera como se describe, la manera en que actúa esta arma terrible, la descripción es idéntica a la de un estallido atómico. Aquí también se habla de los famosos vimanas, que eran vehículos aéreos con una tecnología superior a la existente en la contemporaneidad. Y esto se debe a que si vemos con otros ojos las distintas culturas del pasado y sus mitos, podemos darnos cuenta de que allí se está hablando de tecnología, se está hablando de civilizaciones sumamente adelantadas y que no tenían nada de primitivas. Y eso se nota cuando lo vemos con cierto cuidado. En la tradición judío-cristiana y en el libro de Urantia, la otra guerra celestial se debe a la rebelión de Lucifer. Es la famosa caída de los ángeles. De acuerdo a lo que nos cuenta el libro de Urantia, que es el único que nos da fechas, por cierto. Hace 250.000 años, Lucifer, uno de los administradores más sobresalientes de un sistema planetario de este universo local, entró en rebelión, organizó una revolución y creó un conflicto que afectó a 37 planetas. Y cito el libro Durante. Había guerra en los cielos, el comandante de Micael y sus ángeles lucharon contra el dragón, Lucifer, Satanás y los príncipes apóstatas. Y el dragón y sus ángeles rebeldes lucharon, pero no prevalecieron. Si ustedes recuerdan, cuando hablaba de las emanaciones del Demiurgo, les dije que la administración del universo en casi todas las culturas obedece a escalafones. Así que este personaje, Lucifer, viene a ser simplemente un administrador, ¿no? Una parte dentro de esa escalera de deidades o de miurgos que tienen funciones específicas y capacidades específicas dentro de la administración del universo. Si nosotros pensamos que estas cosas están solamente en las historias que corresponden a varios miles de años atrás, les voy a dejar esta inquietud. En el año 1561 se dio un fenómeno muy particular en Alemania sobre el cielo de Núremberg. Lo que estamos viendo aquí es el periódico en donde quedó asentada la noticia, ¿no? Allí se narra una batalla parecida a la que podríamos encontrar, en realidad sumamente semejante a lo que podríamos leer, por ejemplo, en el Mahabharata citado un momento atrás. Fíjense, un periódico de gran formato de reportaje impreso en abril de 1561 describe un enfrentamiento masivo de objetos voladores. El periódico de gran formato, ilustrado con un grabado en madera y texto de Hans Glaser, se archiva en la colección de grabados y dibujos de la Biblioteca Central de Zurich, Suiza. Así que este es un documento oficial, ¿no?, que se encuentra en esa biblioteca.
No estamos hablando aquí de suposiciones ni especulaciones. Estamos hablando de un documento científico. Científico desde el punto de vista de que existe y tiene la antigüedad que allí se dice. De acuerdo con el periódico, al amanecer del 14 de abril de 1561, los residentes de Núremberg vieron lo que describieron como una batalla aérea, seguido por la aparición de un gran objeto triangular negro y luego un gran accidente fuera de la ciudad. Esto se debe a que algunos de estos vehículos que estaban en combate pues cayeron a tierra. El Rushet afirma que los testigos observaron cientos de esferas, cilindros y otros objetos de forma irregular que se movían erráticamente por encima, ¿no? Por encima de ellos. Este fenómeno duró, no me acuerdo si fue 2 horas, 3 horas, no fue una cosa momentánea. Y los testigos de esta especie de batalla celestial también tuvieron consecuencias. Estas personas resultaron quemadas, como si hubiesen estado expuestas a algún tipo de radiación. Y estamos hablando de algo que ocurrió apenas 500 años atrás. Ahora preguntémonos quiénes eran los dioses de la mitología. Realmente, ¿quiénes eran esas personas? En el caso de la cultura sumeria, aquí vemos un relieve que pertenece a la cultura sumeria, en donde está Inanna, Utu, Enki, que son 3 Anunnakis. Podemos ver que en el panteón, o antes del panteón de los antiguos griegos y los dioses egipcios antiguos, estaban los mesopotámicos, habitantes del Medio Oriente en lo que actualmente sería Irak e Irán. Y en algunos textos de estas civilizaciones se mencionan a los Anunnaki, también llamados Anunnaki, Anuna o Ananaki. Los Anunnaki sirvieron como los principales dioses de los antiguos sumerios, así como para los acadios, los asirios y los babilonios. Pero las descripciones sobre cuántos eran y qué papel jugaban suelen ser contradictorias. El autor azerbaiyano Secharia Sitchin afirma que los antiguos sumerios escribieron en sus tablillas de arcilla que los Anunnaki eran dioses venidos del cielo. Estos dioses habrían creado al hombre y lo habrían esclavizado por milenios. Los sumerios fueron una civilización altamente desarrollada, con avanzados conocimientos sobre astronomía, matemáticas, medicina, arquitectura, y crearon el lenguaje escrito. Se desconoce su procedencia. Simplemente aparecieron como una civilización ya hecha. Este señor, Zacarías Sitchin, es un personaje muy respetado por algunos, muy cuestionado por otros. Sobre todo porque a la hora de hacer la traducción de las tablillas de arcillas en escritura cuneiforme, digamos que se tomó como ciertas licencias, ¿no?, a la hora de traducir. Pero yo lo cito aquí porque algunas de las cosas que él dice coinciden con lo que se cuenta en otras mitologías, y eso lo hace digno de ser tomado en cuenta. Aquí volvemos otra vez a la idea de las emanaciones. El demiurgo creador, en este caso de nuestro planeta. Y pasando a lo que nos cuenta el libro de Urantia, enlazándolo, por supuesto, con los mitos sumerios, a nosotros se nos dice allí que al planeta llegó un grupo de personalidades presididos por el príncipe Caligastia. Caligastia vendría a ser uno de esos demiurgos, vendría a ser a quien le correspondería la administración de la Tierra. En el libro de Urantia, la Tierra recibe el nombre de Urantia. Y esto habría ocurrido hace unos 500.000 años. Esto es muy importante porque estos vendrían a ser, de acuerdo a lo que leímos hace un momento, los Anunnaki, ¿no?, aunque por supuesto no reciben este nombre en el libro de Urantia, pero vienen a ser más o menos los mismos personajes y hay muchos puntos en común. Así que estos personajes llegaron aquí, ya los seres humanos estaban, ya existían,
estaban en un nivel de desarrollo primitivo a la llegada de este grupo de personalidades. Y otra cosa que es coincidente con la mitología sumeria y con otras, es que el arribo de este grupo de personajes es justamente a la zona de Mesopotamia, en donde justamente se dieron estas civilizaciones que se han enumerado anteriormente, la sumeria, la acadia, la babilónica, la siria, justamente en ese lugar, ¿no? Entre los ríos Éufrates y Tigris, ¿no? La zona entre ríos, ¿no? Que es tan importante desde el punto de vista de todas las cosas que acontecieron allí en el pasado. Así que estas personas que llegan a administrar el planeta, esta especie de Anunnakis, digamos, crean en esta zona una ciudad a la que llamaron Dalamatia y que se convierte en un centro cultural desde el cual comienzan a esparcir conocimiento y progreso, un poco de la manera de Prometeo, ¿no? En esta ciudad se le enseña al hombre primitivo a cultivar, a criar animales, se le enseña la convivencia, la socialización, se le da una cantidad de conocimientos que son un poco lo mismo que encontramos en algunos mitos. Y también hay que destacar el hecho de que cuando leemos sobre esta ciudad fundada por este grupo de personalidades dirigidas por Caligastia, que se convertiría en el gobernador del planeta, es inevitable pensar en la civilización de la Atlántida escrita por Platón, ¿no? Y que él ubica unos 10.000 años antes de él, ¿no? También llama mucho la atención que la descripción de esta ciudad arquitectónicamente está estructurada en círculos concéntricos, que es un tipo de estructuración arquitectónica que aparece varias veces en el libro Durante. Continuando con lo que nos cuenta el libro Durantia y que se asemeja con otras mitologías, como no podemos tocar los paralelos entre todas, utilizamos este momento como referencia. Allí se cuenta de que el grupo de personalidades que llegó con Caligastia, que era un ser inmortal e invisible para nosotros, obtienen unos cuerpos físicos que necesitan en alguna medida, digamos que componentes genéticos de los seres humanos primitivos que había en el planeta. Esto coincide también con lo que se cuenta en otros mitos y con lo que se dice hoy en día sobre la supuesta manipulación que hubo con la genética humana en el pasado y que también se le atribuye, o algunos le atribuyen a los Anunnaki. El caso es que esta mezcla se da allí y algunos seres humanos reciben también alguna porción de genética de estos seres que vinieron a administrar el planeta. Estos seres que acompañaban a Caligastia, que eran de diferentes naturalezas, ¿no? Crean entre ellos una suerte de unión no sexual que crea una serie de seres de una densidad diferente. Unos seres que no son precisamente físicos, pero que tampoco vienen a ser espirituales, ¿no? Y estos seres son denominados en el libro Durantia como los seres intermedios primarios. Estos seres intermedios primarios vendrían a ser el equivalente en otros mitos, las hadas, los gnomos y otros seres por el estilo. Incluso cuando se describen a estos personajes, elfos y demás, incluso a veces se les atribuye una actitud traviesa y a veces problemática, ¿no? Y en el libro Durantia se describe a los seres intermedios en alguna de sus etapas de forma parecida. Así que aquí encontraríamos un punto en común con estas mitologías.
Por cierto que estos seres, que suelen estar más bien dentro de la mitología nórdica, los que acabo de mencionar, elfos, hadas, elfos y gnomos, aparecen con otros nombres en distintas culturas, incluyendo las de nuestras etnias aborígenes. Aquí los tenemos, espíritus, burlones, parcas, musas, las musas de la mitología griega, ya que estos seres tienen la capacidad también de propiciar lo que denominamos inspiración. Los otros seres que podrían ser un equivalente de los seres intermedios de los que nos habla el libro Durantia y que surgieron de esa unión mental, espiritual de quienes llegaron a la Tierra con Caligastia, son los famosos arcontes, ¿no? Estos seres son muy complejos, dan para hablar muchísimo de ellos y digamos que las características de estos arcontes, que también están en casi todas las culturas, están bien descritas en el libro Durantia, particularmente después de que hubo la rebelión de Lucifer. El más famoso de estos arcontes es Belcebú. Retomando un poco la rebelión de Lucifer, hace 250.000 años, eso produjo como consecuencia que el príncipe planetario de Urantia, Caligastia, se sumara a esa rebelión. Recordemos que esa rebelión afectó a más de una treintena de planetas, y entre ellos está el planeta Tierra, de acuerdo a lo que nos cuenta Urantia. Así que el hecho de que este personaje entrara en rebelión tuvo una gran cantidad de consecuencias. Incluso el hecho de que se convirtiese en alguien que se asumía a sí mismo como Dios y creador de la humanidad, que es una cosa que también está en prácticamente todos los mitos, ¿no? Y este ser está más en consonancia con esas características que vimos al comienzo de los dioses de la mitología. O sea, tener una serie de virtudes, pero también una serie de defectos que son muy propias de los seres humanos. Todos estos seres tienen un comportamiento muy parecido y Caligastia no es la excepción, y mucho menos sus subordinados. Es aquí cuando se habla en las tradiciones judio-cristianas de la famosa caída de los ángeles, ¿no? O sea, Caligastia y su grupo sumado a la rebelión vendrían a ser estos ángeles, ¿no? Que se mencionan también en los otros mitos. De estos ángeles caídos hay abundante información en el libro de Enoch, el famosísimo Enoch. La caída de estos ángeles, la rebelión de Caligastia, dio como consecuencia que estas personalidades perdieron una cantidad de privilegios, entre ellas el de la inmortalidad, o por lo menos la posibilidad de prolongar la vida indefinidamente. Y eso los lleva a buscar alternativas, y entre ellas una fue el unirse a las mujeres humanas. Ustedes recordarán que en el Génesis también se habla de esto, ¿no? Se dice allí que los hijos de Dios se fijaron en las mujeres humanas, las encontraron atractivas y se unieron a ellas. Y de allí surgen los famosos nefilim. Así que esto también se repite en casi todas las culturas, la unión de estos seres divinos o semidivinos con los seres humanos. Esto se puede interpretar de una forma muy literal, pero también puede ser algo que se puede interpretar simplemente como manipulación genética, ¿no? Así que esas dos posibilidades caben perfectamente. Para ilustrar un poco esta idea, vamos a recordar un poquito a Zeus, ¿no? El dios más importante del panteón griego. Una vez que hubo destronado a Cronos por ser alguien que gusta de la seducción de las mujeres humanas, de que
estaba constituida por seres semimortales, ¿no? Semimortales, perdón, mitad Dios, mitad seres humanos. Y para poner algún ejemplo, está el caso de la seducción de Dánae, ¿no? En donde Zeus se convierte en una lluvia de oro, ¿no? Para engañar a Dánae y poder, poseerla. Lo mismo ocurre con Leda, cuando Zeus se transforma en cisne para poder seducirla. Y así sucesivamente, la mitología griega abunda en muchas de las aventuras de Zeus, ¿no? Las aventuras amorosas, entre comillas, de este dios. De la unión de estos dioses con los seres humanos surgieron una cantidad de seres, digamos, sobrenaturales, entre comillas, si cabe. Esto también se repite en todas las culturas, incluido el libro de Urantia. Son los Nefilim de la Biblia y que también, de los que también habla muchísimo Enoch. Esto da origen a seres como el cíclope, el fauno, el centauro, ¿no? Estoy citando aquí personajes de la mitología griega, pero también aparecen en otras. El minotauro, si bien es cierto que aquí no parece ser haber la participación directa de un dios, si analizáramos el mito con cuidado, nos daríamos cuenta de que sí fue la participación de un dios necesaria para el surgimiento de este ser fantástico, ¿no? El minotauro. La esfinge. Y otros tantos que no se pueden mencionar aquí por cuestiones de tiempo. Aquí volvemos nuevamente al gráfico en donde aparece la genealogía de los dioses griegos, porque me gustaría resaltar uno en particular, los gigantes. Y en el caso del árbol genealógico nórdico, nuevamente, aquí incluso lo colocan como muchos gigantes. Y es porque los gigantes están en prácticamente todas las culturas humanas. Están en la de nuestros indígenas, latinoamericanos, o esta parte del mundo, de Sudamérica, mejor dicho, en la de Norteamérica, están en todos lados, en todas partes aparecen los gigantes. No es un mito exclusivo de los mitos griegos, sumerios o hindúes, no, simplemente están en todas partes. Estos gigantes también se describen de forma semejante. El parecido entre lo que se dice de ellos en las diversas culturas es asombroso. Esta es una tabla que muestra hallazgos óseos, que dan una idea del tamaño que pueden tener algunos de estos seres. Esto podría ser algo que puede ponerse en duda, porque fácilmente podríamos decir, bueno, pero ¿y dónde están esos huesos? Estas cosas se pueden demostrar, al menos parcialmente, pero pues eso tendría que hacer en una ponencia diferente. Sin embargo, no quiero dejarlos con las ganas, y quiero colocar aquí y luego veré si puedo colocar en el chat el link. Esta es una publicación de la página de Graham Hancock, que es un arqueólogo importantísimo, que hace referencia a una excelente reseña de este libro, que se llama Exogénesis, Humanos Híbridos, una historia científica de la manipulación genética extraterrestre. Este libro es muy, pero muy importante. Y quiero decir por qué. Cuando nosotros hojeamos los libros de historia que se están utilizando actualmente en colegios y universidades, nos damos cuenta de que son libros que no han sido actualizados en muchos años. Y resulta que la historia, que es una ciencia que se actualiza constantemente, que cambia constantemente, la única manera de estar al día es ir a las publicaciones directas de estas personas, de la gente que está haciendo investigación en este momento, como es el caso de Graham Hancock, ¿no? Hay una cantidad de información que se desconoce,
y que está muy bien sustentada, de ahí que les coloque este libro como referencia. Pero hay más, muchísimo más. Ahora, volviendo nuevamente a quiénes eran los dioses y volviendo nuevamente al libro de Urantia, resulta que la rebelión de Lucifer, que dio como consecuencia la rebelión de Caligastia, genera una división en el grupo que lo acompañaba. Y hay dos personalidades que se encargan de liderar esos dos bandos que se creían, los que estaban a favor de Caligastia y los que estaban a favor del Padre Eterno, ¿no? El Padre que vendría a ser la idea de Dios, ¿no? Del lado del bien, del lado de Dios estaba Van, y del lado de Lucifer y de Caligastia estaba Nod. De estos dos personajes, que no eran seres humanos normales, como ya vimos anteriormente, surgen una cantidad de conflictos que también se parecen a las guerras de las que hablamos antes, y también surgen pueblos, debido a que hubo la unión entre estos seres y los humanos de aquel momento. Y Nod y sus seguidores, que fueron quienes se encargaron de unirse a los seres humanos, y de los cuales surgieron los gigantes, son también quienes dan origen al mito de los héroes. Entonces, estos gigantes eran personas como Aquiles. Cuando leemos la Ilíada y vemos cómo se describe Aquiles, se dice que la armadura que él tenía y sus armas, su escudo, su lanza, su espada, eran tan grandes que no los podía usar ninguna persona común. Es decir, este señor era un gigante, alguien que superaba considerablemente las proporciones humanas como las conocemos hoy en día. Lo mismo ocurre en la Odisea, en donde vemos a Odiseo o Ulises en la cueva de Polifemo, ¿no? Que también nos damos cuenta, eran gigantes. El caso de Hércules, que era otro semidios, era un gigante. Y aquí sí seguimos buscando paralelos. La semejanza entre Hércules, en este caso el gráfico muestra el momento en que va a matar al león, es muy parecido al Sansón bíblico, ¿no? Quien también vence con sus manos un león. Así que la semejanza entre estos seres no es casual, simplemente cambian los nombres y algunos detalles. Y esos detalles que cambian se deben justamente a lo que nos decía Javier Sierra, escritor español, cuando hacía referencia al hecho de que estas historias realmente son muy antiguas, no pertenecen a la época de los relatos en donde podemos leer sobre ellas, sino que corresponden a tiempos que pueden superar los 10.000 años, incluso muchísimo más, y durante mucho tiempo fueron simplemente tradiciones orales, antes de ser recogidas en algún texto. Por lo tanto, tenían que ir cambiando, y más de un lugar a otro. Aquí tenemos también Goliat, ¿no? En el momento en que va a ser decapitado por David, el otro gigante bíblico. Y en la mitología nórdica es al famosísimo Beowulf, ¿no? Es un personaje también interesantísimo. Y sus hazañas son comparables a las de Hércules, solo que esta es la versión nórdica. En el caso de la mitología sumeria, tenemos a Gilgamesh. Ustedes recordarán que lo menciona Javier Sierra, que es el héroe o uno de los héroes del poema Gilgamesh, que les decía a ustedes que es el primer libro humano. Y aquí lo vemos en este relieve, en donde notamos que el personaje sostiene entre sus brazos a un león. No es un gato, es un león. Eso nos da una idea de la escala del personaje. Por supuesto, en el libro pues está descrito descritas las proporciones y las cualidades de este hombre que era, o este semidios, que era semi-inmortal. De ahí que, aunque tenía una vida considerablemente larga, una longevidad extraordinaria,
pues al final iba a morir. De ahí que buscara la posibilidad de convertirse en inmortal. Esta es una estela muy famosa, es la estela de Naram Sin. Y aquí vemos justamente una escena de batalla. Si nos acercamos, aquí vemos a uno de estos gigantes sobre varios cuerpos de humanos que probablemente están muertos. Aquí están. Y esto lo vemos en todas partes. En todas partes están. En los cinco continentes, como diría Javier Serra cuando se refería al diluvio. Después de que la realeza descendiera del cielo, la realeza estuvo en Eridu. En Eridu, Alulim se hizo rey y gobernó 28.000 años. La lista de reyes sumerios es enorme y la mayoría de todos los primeros tenían reinados que siempre estaban por encima de los 20.000 años. Para muchos historiadores esto es simplemente invención de la imaginería de los pueblos que vivieron en Mesopotamia. Sin embargo, o también cálculos que hacían ellos del tiempo muy distintos a los nuestros. Pero aquí vale la pena recordar que fueron los sumerios quienes inventaron el calendario más o menos como lo conocemos actualmente. O sea, obviando la idea de los cambios que hubo con el calendario gregoriano y demás, el año dividido en meses como lo conocemos fue invención de los sumerios. El sistema sexagesimal también es invención de ellos, como otra cantidad de cosas impresionantes. Así que es muy difícil que se hubiesen equivocado con el cálculo del tiempo. Con los egipcios pasa lo mismo. Y existen documentos que prácticamente demuestran que muy probablemente estos seres podían tener una existencia tan prolongada como se dice en esos textos. Aquí tenemos las versiones zoomorfas de los dioses, en este caso los que corresponden a la mitología egipcia. Este es Anubis, Horus, Set, Tot, Bastet. Y regresando a lo que hablábamos un momento antes sobre la rebelión de Lucifer, voy a citar nuevamente lo que se dice en el libro Urantia. Micael y sus ángeles lucharon contra el dragón. Esto siempre se ha interpretado, al menos en la semejanza que tiene con la Biblia, como una metáfora. Pero, ¿y si no se tratara de una metáfora? Porque cuando vemos las distintas mitologías, nos damos cuenta de que esto se repite una y otra y otra y otra vez. De tal manera que la Nunatek primario, que era la denominación de la raza a la que pertenecían Lucifer, muy probablemente podía lucir de esta manera. Voy a darles algunos ejemplos. ¿Cuáles eran algunos de los dioses reptiles? Porque son muchísimos. Bóreas, que era la Aquilión de los romanos. El dios griego del viento frío del norte, descrito por Pausanias como un hombre alado con serpientes en lugar de pies. Cécrope I, el mítico primer rey de Atenas, mitad hombre, mitad serpiente. Reyes dragón, criaturas mitológicas, de la mitología china, representadas a veces como reptiles humanoides. Los Djinn, de la mitología islámica, se describen como la alternancia entre formas humanas y de serpiente. La Kidna, la esposa de Tifón, en la mitología griega, era mitad mujer, mitad serpiente. Fuxi fue el primero de los mitológicos tres augustos y cinco emperadores de la antigua China. También se le conoce como Paoxi. Se le atribuye la invención de la escritura, la pesca y la caza. Viene a ser el equivalente a Prometeo. Se le representa como mitad hombre y mitad serpiente. Glicón, un dios serpiente que tenía cabeza de hombre. Las górgonas, las hermanas de la mitología griega que tenían serpientes en lugar de cabello. La Lamia, un demonio femenino devorador de niños de la mitología griega representada como la mitad mujer, mitad serpiente. Naga, seres reptiles de la mitología hindú que viven bajo tierra e interactúan con seres humanos en la superficie. Nigizada, señor del árbol de la vida, que se menciona en la epopeya de Gilgamesh y que también vendría a ser el equivalente de Satanás en el paraíso terrenal, ¿no?
Nuba, serpiente de figura de la fundación de la mitología china. Serpiente del paraíso, la equivalente a la que mencionamos hace un momento, una entidad de la narrativa del Génesis, a veces identificada con Satanás. Shenlong, un dragón chino, dios del trueno, representado con cabeza humana y cuerpo de dragón. La serpiente emplumada, una divinidad presente en la mitología de numerosos pueblos prehispánicos de Mesoamérica. Sobek, dios cocodrilo de carácter benéfico, creador del Nilo, dios de la fertilidad, la vegetación y la vida mitológica egipcia. Aquí tenemos una imagen de Sobek, este dios egipcio con cabeza de cocodrilo. Aquí tenemos a Medusa, una de las górgonas. La equina. Algunas de las representaciones de estas deidades serpientes en la mitología hindú. Y la serpiente emplumada llamada Quetzalcoatl por los aztecas y los mayas. Ahora, para finalizar, porque creo que me he pasado tiempo, no me he fijado, los voy a dejar con una historia controversial. Esta fotografía pertenece a Cuenca, Ecuador. Aquí en Cuenca vivió este señor, quizá algunos de ustedes lo conocen. Era el padre Carlos Crespi Crossi, un sacerdote misionero, ¿no? Italiano, de origen italiano, que vivió allí durante mucho tiempo. Este señor hizo una fuerte amistad con la etnia Shuar del Ecuador. Y esta etnia, que era sumamente reservada y hostil con los occidentales, pues entraron en confianza con este sacerdote y le hicieron una serie de objetos inquietantes, de regalos, perdón, de objetos inquietantes. Entre ellos están estos, ¿no? Estas imágenes, en este caso son relieves sobre metal, algunos estaban en oro, otros estaban en cobre, no tienen absolutamente nada que ver con ninguna cultura indígena prehispánica que conozcamos. Algunas de las grafías que aparecen allí están más cercanas a la cultura mesopotámica que a cualquiera de las que conozcamos. Esta imagen, por ejemplo, es muy particular, ¿no? En donde aparece una pirámide, ¿no? Con ese sol que está allí arriba y los dos gatos en los extremos. Aparece también un elefante. Por lo menos no sabemos que hayan existido elefantes en esta parte del mundo, ¿no? Al menos en la historia registrada. Aquí está el padre Crespi con algunos de esos objetos. Y aquí vamos a fijarnos concretamente en algunos de ellos. Estos dos están entre lo que era la colección del padre Crespi, hoy en día desaparecida. Se la robaron. Y podemos darnos cuenta de que esto es claramente sumerio, sin lugar a ninguna duda. Ahora, ¿cómo aparecen estos objetos en esta parte del mundo? Estos objetos, de acuerdo a lo que le contaron estos indígenas al padre, provenían de una cueva que se llama la Cueva de los Tallos. El lugar de la cueva estuvo en secreto durante mucho tiempo. Estos indígenas se consideraban los guardianes de esa cueva. Y a pesar de que después fue descubierta, pues, era un lugar en donde era difícil ingresar y en donde era muy fácil perderse. Quienes supuestamente conocían muy bien el interior de esas cuevas vericuéticas eran estos indígenas. Y era de allí de donde obtenían estas piezas. Aquí vemos otro ejemplo en donde podemos contraponer la pieza que le obsequiaron al padre Crespi, que está a la izquierda, ¿ok? Y un relieve en piedra de Mesopotamia, ¿no? Es decir, de la cultura sumeria. Y si nos fijamos, los dos personajes son prácticamente idénticos. La semejanza es brutal, verdaderamente brutal. Esto que nos permite sacar como conclusión de que obviamente estas culturas
no estaban limitadas a la zona de Mesopotamia, no estaban limitadas a una parte del mundo, sino que estuvieron en todas partes. De esto también se podría hablar bastante, pero pues no será en esta ocasión. Y para dar una idea de la importancia de estos objetos que le fueron regalados al padre Crespi y de la existencia de la Cueva de los Tallos, les comento que este señor, Neil Armstrong, que fue en teoría el primer hombre que pisó la Luna, formó parte de una expedición que viajó al Ecuador para estudiar la Cueva de los Tallos. Fue con una expedición inglesa. Entraron allí y sacaron una serie de cosas que no sabemos cuáles son, jamás se dijo, eso se lo llevaron todo en secreto. Pero para que este señor hubiese ido hasta allá, por algo sería. Les pido disculpas por el abuso con el tiempo. Está súper chévere toda esta información, Mariano. Sí, muchísimas gracias. No sé cómo se sale de pantalla aquí. Compartir pantalla. Si ustedes me ayudan, se los agradezco. Ya. ¿Ya? Ah, chévere, muchas gracias. Listo, súper chévere toda esta información. Hay preguntas en el chat. Se le recuerda a los asistentes que pueden levantar manito si desean hacer alguna pregunta, pues al aire. Si no, lo pueden escribir en el chat. Entonces le vamos a dar paso a John para que por favor lea las preguntas. ¿Listo? Vamos. Bueno, Mariano, ¿no? Preguntas hay hartas. Porque pues trataré este tema, pues lo dejó a uno a pensar idea, muchas cosas. Sí, sí, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? La idea de esta presentación es más sembrar la curiosidad sobre todo eso. No se trata de una exposición erudita ni nada por el estilo, o sea, sería imposible en el tiempo que había. Yo les puedo comentar que si alguna vez ustedes quieren, se puede hacer otra en donde se puede hacer una exposición de lo que podríamos considerar pruebas muy, muy sólidas y algunas que son parciales de lo que yo acabo de exponer hace un momento. Incluso de la existencia de estas civilizaciones sumamente avanzadas en el pasado. Y no, como les dije, no estamos hablando de pruebas, no de suposiciones ni de especulaciones. Y esas pruebas existen, pero pues no las van a encontrar en los libros de historia. Bueno, pues invitamos a las personas que nos están acompañando en sala y le manifestemos a Mariano la disposición para escuchar esta charla, que a través del chat todos indiquen el número uno. Y mientras tanto, Mariano, mientras la gente se va preparando y va escribiendo, aquí hay unas preguntitas que nos están saliendo por el momento. Y dice, ¿todas estas deidades o seres mitológicos existieron de verdad? Bueno, yo lo voy a decir de esta manera. Cuando hablamos de mito, establecemos una separación entre lo que consideramos ficción y lo que consideramos realidad. Sin embargo, los mitos son tradiciones orales que tienen un origen que no siempre es la imaginación, sobre todo cuando nos damos cuenta de que se repiten en distintas culturas del planeta, como decía Javier Sierra, distanciadas en el tiempo y en el espacio. O sea, ¿cuántas veces tiene que repetirse algo para que deje de ser coincidencia? Yo les mostré a ustedes las piezas que le regalaron al padre Crespi, pero no son las únicas que existen. Hay una serie de objetos que han sido encontrados en Sudamérica que también tienen elementos que son exclusivos de la cultura sumeria. En el lago Titicaca, por ejemplo, se encontró una vasija impresionante, una cosa hermosísima. Y los textos son escritura cuneiforme. Y así hay otra cantidad de cosas, de hallazgos
en distintos lugares que corroboran lo que tenía en sus manos el padre Crespi. Es decir, estas cosas estaban en otras partes. Y así sucesivamente. Así que en todos los mitos hay un porcentaje de verdad. La única manera de tener una idea de qué tanto de verdad hay en cada mito es conectar esos puntos de los que yo hablaba al principio. Perfecto, Mariano. Sí, y en cierta forma, bajo la narración que usted nos está explicando hoy, muchas cosas se repiten tiempos después. Entonces, no es todo tan mitológico. Todo debe tener una base, un fundamento. No. Esto se debe a un condicionamiento educativo. En realidad, tiene que ver con eso. En el pasado, nuestros ancestros no hacían esas divisiones que tenemos nosotros ahora. La racionalidad no estaba peleada con la intuición ni con el pensamiento mágico. La realidad va mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir con los sentidos. Perfecto. Bueno, Mariano, tenemos otra pregunta y dice así: ¿cómo saber qué dioses son verdaderos? ¿Se podría decir que la Biblia también es mitología? Lo de que la Biblia sea mitología se convierte en algo relativo dependiendo de quién la lee, ¿no? Porque la Biblia es una verdad incuestionable para algunas personas. Forma parte de sus creencias espirituales más arraigadas. Y sin embargo, para otras personas es mitología al nivel en que lo puede ser cualquiera de las que mencionamos. Incluso cuando yo hablé del libro Durantia, el libro Durantia puede ser una narración imaginaria para algunos, mitología contemporánea para otros, realidad para otros cuantos. Una cosa importante es que en el momento en que establecemos una serie de semejanzas entre los distintos mitos, hay cosas que siempre están allí, como la idea de un creador que da origen a otros seres que también tienen cierta capacidad creativa. Eso está en todos lados y por algo será. Cuando la física nos habla del Big Bang y se dice que en un punto ultra condensado estaba todo lo que conocemos ahora como materia, tiempo y espacio, y que en el momento en que aquello estalla se libera todo esto, pues nos están diciendo una versión muy parcial de lo que puede suponer la ciencia. Sin embargo, nunca nos dicen cuál es el origen de ese punto, de dónde viene, cómo es eso, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, estas cosmogonías siempre hablan de un momento en la nada en donde algo surge que da origen a la existencia de todo, incluido el libro de Durantia. No dice quién es el padre, pero es un ser como el que se escribe en las otras cosmogonías, ¿no? Un ser primigenio, al principio no tiene aparentemente conciencia de sí mismo, luego tiene un primer, entre comillas, pensamiento. Eso para que lo entendamos desde el punto de vista de nuestra comprensión cronológica de las cosas. Pero la cosa es que la ciencia no nos ha dado respuestas a todas las cosas. Solo sigue siendo especulación en el fondo. Incluso la teoría del Big Bang ahorita está bastante cuestionada por algunos físicos. Bueno, Mariano, tenemos otra pregunta. Dice, ¿esto que pasó con los Anunnaki tiene que ver con el eslabón perdido del que se habla en la evolución humana? No, de hecho es totalmente diferente porque el eslabón perdido es pues una pieza vital del rompecabezas para que funcione la teoría de Darwin. Y Darwin incluso al final de su vida tenía dudas, fuertes dudas sobre su postulado. La teoría de evolucionista tiene muchos peros. El libro Durante habla de evolución también. La manera como explica la historia humana es también evolutiva. Y sin embargo, es una historia muy diferente, ya que la evolución puede ser de muchas maneras distintas. No necesariamente como la que plantea Darwin. Entonces, lo del eslabón perdido es simplemente porque
no lograron ensamblar bien la idea. Bueno, Mariano, seguimos acá con preguntitas. Hay una, dice, hoy en día, ¿cuáles son los descendientes de los dioses serpientes y en qué país se encuentran? Pues eso, esta es una pregunta tan interesante como polémica. Porque puede depender de muchas cosas y se presta bastante para la especulación. Yo solamente puedo hablar de mi opinión personal. O sea, lo que yo considero es que estas personas no se han ido, estos seres no se han ido. Los seres intermedios, primarios y secundarios de los que habla el libro Durantia y que yo emparenté con los arcontes, según el libro Durantia, dejaron de molestar después de Pentecostés, pero por alguna razón, yo tengo algunas ideas, pero pues no voy a hablar de eso ahorita, el libro Durantia no nos cuenta la cosa como es, ¿no? Y estos seres están allí. Algunos de estos arcontes son estos seres derivados de allí y otros más. Además, encajan perfectamente con la idea de que son semimateriales, invisibles para nosotros, de acuerdo a lo que podría ser una interpretación muy posible, vendrían a ser seres de la cuarta dimensión, el bajo astral de la cuarta dimensión. Están allí. Nosotros no los vemos, ellos sí nos pueden ver. En realidad estos son densidades. Incluso uno puede hacer una interpretación de toda la mitología desde el punto de vista de las densidades. Recordemos que Nikola Tesla dijo todo es energía y vibración. Y es tal cual. Estos seres son simplemente seres que están en distintos niveles de densidad. Y no se han ido. Y los que son derivación de la mezcla entre estas personalidades y los seres humanos tampoco se han ido. Esos siguen acá. De hecho, según el libro Durantia, pues Adán y Eva, que no se parece nada a los escritos en el Génesis, habrían venido justamente a eso, a hacer un, vamos a decirlo así, un aporte genético, ¿no? Para transformar a la humanidad. Pero digamos que en la versión más de los otros mitos, yo creo que están aquí, siguen aquí. Y también de eso hay algunos testimonios tangibles, que es lo que yo les mencionaba. Existen pruebas de la existencia de estos seres. Perfecto. Bueno, Mariano, tenemos otra pregunta y es la siguiente. ¿Por qué describen a los dioses siempre tan agresivos? Porque en realidad son seres que están apenas un pasito por encima de nosotros. Cuando estaba tratando de explicar la idea de los escalafones desde el Demiurgo, allí lo que se está diciendo es que cada Demiurgo creador es capaz de crear otro semejante a él, pero que no lo iguala en perfección, sino que es un ser disminuido en capacidades, ¿ok? Así que los últimos que están más cerca de nosotros y que han jugado a veces con la humanidad de una u otra forma, pues en realidad se parecen mucho a nosotros, muchísimo. De ahí que tengan muchas de nuestras cualidades y defectos. No son seres como nos cuenta algunas tradiciones o algunos mitos o la misma Biblia. Seres que están muy por encima del humano, no. En el caso de los arcontes, ellos tienen una dependencia muy fuerte de nosotros. Viven de nuestra energía. En el libro Durantia se dice que cuando estos seres se rebelan, pierden el acceso a la posibilidad de preservar su vida y a recibir una energía de la cual podían alimentarse, que era una energía, digamos, celestial. La pierden y ¿cuál es la alternativa? Tienen que recurrir a otra. Y somos nosotros. Bueno, perfecto. Tenemos aquí otra pregunta, Mariano. Dice, en las esculturas de la India muestran todo el tiempo personajes entre humanos y serpientes. Sí, bueno, en las que yo mostré, porque hay muchísimo. La India es riquísima
material arqueológico, ¿no? Porque allí se han conservado estructuras sumamente antiguas, viejísimas. No son solamente seres mitad hombre y mitad serpiente. Yo coloqué solamente algunas de las muchas que hay, pero sí son bastantes. Esto está en todos lados también. Yo no mencioné, por ejemplo, las culturas africanas, y resulta que los mitos de ellos son casi un calco de los que mencioné en la presentación. Y hablan también de los mismos seres e híbridos, reptil humanos, todo igualito. Bueno, tenemos otra pregunta aquí y dice: el libro explica la creación del universo. ¿Y cuál sería ese primer dios? Pues digamos que Dios Padre en las creencias judío-cristianas, el Padre Eterno en el libro Durante, Brahma en la hindú, o sea, son el mismo. Pongo un ejemplo. En el caso la religión musulmana, Dios es Alá, ¿no? Y Alá no es otro Dios distinto del Jehová bíblico, es el mismo, solamente que con otra denominación. De ahí que en el islamismo, cuando vemos el Corán, ahí hay una cantidad de cosas que son idénticas a la Biblia, ¿no? O sea, por ejemplo, al Antiguo Testamento, al Pentateuco, ¿no? Si vamos al estrictamente lo que es la creencia judía, están muchos de los mismos profetas y demás. Incluso del Nuevo Testamento aparece Jesús como un profeta, no como un hijo de Dios. Entonces, pues, viene a ser lo mismo. O sea, es el mismo ser con nombres distintos. Es más o menos lo que yo quería dar a entender cuando leí las distintas cosmogonías. O sea, el ser primigenio que se menciona en cada una de ellas es ese Dios. Tenga nombre femenino o masculino. Perfecto, Mariana. Bueno, dice, si ellos están aquí, como dice, ¿hay descendencia mortal actualmente como hablan de los reyes de Inglaterra? Todos son mortales, pero tienen longevidades un poco diferentes a la nuestra. Y también tienen... Vamos a decirlo de una manera suave, o sea, usar un eufemismo para no escandalizar a nadie. Pues digamos que han encontrado sus estrategias para prolongar la vida, ¿no? Sus recursos. Es correcto. Bueno, seguimos. ¿Qué conexión hay entre seres extraterrestres con las pirámides y la mitología egipcia? Si nos remitimos al ejemplo que di del libro de Durantia, en el gráfico ustedes vieron que yo lo que coloco es una nave, ¿no? Y a buena parte, no a todos, pero sí a una parte de la comunidad de lectores del libro de Durantia, no les gusta mucho que se asocie las personalidades que se mencionan allí con extraterrestres, pero son extraterrestres, así de sencillo. Y ahí también se habla de tecnología que no es otra cosa que tecnología. Al no ser seres de origen terrestre, no pueden ser sino extraterrestres. Y en el caso de Egipto, Mesopotamia, la India y demás, son los mismos. Eso es lo otro que yo quería relacionar. Los seres que se hablan, de los que se habla en una mitología y en otra, son los mismos. Cuando yo menciono a Hércules y a Sansón, es el mismo. No son seres distintos. Entonces son los mismos y son gente de afuera. La realeza venida del cielo, como lo dice literalmente una de las tablillas sumeria. La realeza venida del cielo son ellos. Los vehículos de las guerras que describe el Mahabharata, la descripción es la de un ovni. Perfecto. Bueno, Mariano, esta sería la última pregunta del día de hoy. Y dice, y eso sí ya es cuestión si Mariano lo quiere responder, ¿y en esos seres que no eran tan buenos serían algunos de los que nos gobiernan y quieren mantenernos en la oscuridad
o en los que sí. Dicen se alimentan de nuestros miedos. Sí, 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 son ellos. Ellos son los mismos desde aquel entonces, por eso decía, no se han ido, están ahí, esa guerra entre el bien y el mal de la que se habla en casi todas las religiones es real y existe, está vigente y está basada en el miedo, eso está así tal cual literalmente, porque el miedo pone en desventaja a cualquier persona. Además crea una energía de muy baja frecuencia que además también les permite pues tener sustento a algunos de estos seres que están en el bajo astral. Perfecto. Bueno, Mariano, entonces le doy paso a mis compañeros para que miren a través del chat sobre la nueva conferencia que vamos a organizar con Mariano sobre esas pruebas. Claro que entonces sí, John. Doy paso. Claro que sí, John. Muchas gracias. Y sí, o sea, tuvimos muchos y creo que hay muchas personas súper interesadas en esa conferencia. Mariano, también nos están diciendo del enlace que nos ibas a compartir. Creo que Alejandra colocó la página de Graham Hancock por allí. Creo que me pareció leer que la web de Graham. La compartió. Pero concretamente el de la publicación que yo dije, déjame ver si. Si la puedo copiar un momento para dejárselas. Bueno, mientras Mariano va en búsqueda de ese enlace que nos están pidiendo tanto por el chat, y antes de despedirnos, no se nos vayan a ir, porque vamos con los parroquiales. Por favor, Diego, nos colaboras con los parroquiales y volvemos otra vez para despedirnos de este gran invitado. Claro que sí, Carolina. Dame un segundito. ¿Me confirma? ¿Se ve? Así es. Sí, señor. Un segundito por aquí. Listo, bueno. El día de mañana tenemos un ser muy especial. Desde niña tuvo el don de comunicarse con seres espirituales, desencarnados o almas que necesitan ayuda o transmitir un mensaje o comunicación con los seres de las altas esferas. Actualmente una de sus principales misiones es ayudar a trascender a personas, llevándolas de la mano en el ascenso hacia un lugar divino cuando han cumplido su misión en la Tierra. Considerada por el grupo Camino a Casa como un ángel terrenal, Paola Fonseca nos acompaña desde New Jersey, mañana en la conferencia Desapego, Duelo, Libertad. Paola Fonseca, mañana a las 8 p.m. Y el día domingo, prepárense a conocer los secretos y sabiduría que encierran los lugares sagrados alrededor del mundo, con Jorge Llorente, un ser que ha tenido la fortuna de conocer desde cerca todos estos lugares y experimentar desde un lugar muy cercano toda su energía y secretos y sabiduría ancestral. ¿Quieren ampliar su conocimiento? Los invito el domingo a las 8 p.m. con Camino a Casa. Eso es todo, muchachos. Carolina, sigan ustedes. Gracias, Diego. Bueno, imperdible, ¿no? Mañana y el domingo, 8 de la noche. Antes de despedirnos de Mariano, ya en el chat está el enlace directo al libro de Graham Hancock. También sí, tenemos la reseña. Ay, la reseña que hace del libro. Ok, perfecto. También en el chat están los datos de contacto de Mariano para las personas que nos han estado también preguntando, se puedan comunicar con él directamente. De igual manera, las personas que quieran apoyarnos con una donación al equipo, pues, al programa de Camino a Casa, también están las cuentas en el chat. No sé si se me escapa algo, Martica. No, todo muy bien, Caro. Muchísimas gracias a todos. Mariano, mil gracias por esta maravillosa charla. A ustedes. A toda la gente que asistió el día de hoy, está pendiente, les estaremos confirmando la parte 2 de esta charla. Está toda la prueba de que sí existieron, o lo que se puede mostrar. Listo, un abrazo grandote. No olviden registrarse. No, dar manito arriba en nuestros videos, suscribirse en nuestro canal de YouTube y cualquier duda, inquietud o sugerencia nos pueden escribir a contacto@caminoacasa.com.co. Un abrazo grandote de luz para todos y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Un abrazo grandote. Chao.
Hasta luego, que estén muy bien. Camino a casa, que mi Padre Universal los colme de bendiciones. Buenas noches. Feliz noche.